Autoridades de al menos 15 comunidades del municipio de Valle Nacional se concentraron este jueves en el domicilio del presidente municipal, Álvaro Hernández Méndez, para exigir los pendientes de sus recursos de Ramo 33, Fondo 3. Sin embargo, al no quedar conforme con el modo de pago, decidieron llevarse a su cuñada, Marta Santiago, para hacer presión y buscar la manera de que se les pagara. Aunque en un principio se mostraron pasivos en sus manifestaciones, al paso de las horas comenzaron las tensiones, y es que a pesar de que sí estaban siendo recibidos por los encargados del pago, estos no quedaron muy de acuerdo de que se les estuviera entregando cheques sin fondo, con la garantía de cobrarlos dentro de una semana. Asimismo, molestos se negaron a dar entrevista, pues argumentaron que fue una situación propiciada por el mismo edil en complicidad con el gobierno del estado para retener los pagos mientras que corren los intereses, afectando aún más a las comunidades. Mi autoridad están acá dentro. Estamos esperando la respuesta. Ya sabemos cómo está la traba. Sí. Que el gobierno municipal está negociando desde que de las veces que se iba a dar dinero, no es está mangoneando al banco. Enteré, está comiendo, pues. Sí, mensualmente. Así está, por eso no quiere cambiar que entre 15 días, entre 20 días, va a ser dinero, el cheque. No, pura mañosada. Pura manera de. Especial de México, de Oaxaca, con Alejandro. Sí, de veras. Más tarde, los inconformes forzaron la entrada de la propiedad de Hernández Méndez para tomar acciones violentas, sometiendo a esta persona que estaba a cargo de las negociaciones y a la que posteriormente se la llevaron con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca su paradero, ya que comentaron que esta sería una manera de presionar al presidente para que les entregue los recursos para culminar con este ejercicio del 2018. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.